Hola, ¿qué tal, compañeras, amigos televidentes? Muy buenas tardes. Sí, en efecto, aquí en el Palacio de Carondelet también fue sentido con fuerza el sismo que sorprendió antes de las 11 de la mañana aquí a todos los quiteños. Precisamente el presidente Guillermo Lasso se encontraba concluyendo una sesión de trabajo de seguridad antes de participar en un evento de la Procuraduría General del Estado. En ese momento sobrevino el sismo y por razones de seguridad todo el personal del Palacio de Carondelet, incluido el presidente, fueron invitados a los patios centrales del Palacio de Gobierno por temas de seguridad, insistimos. Pocos minutos después, 30, 40 minutos, volvimos a subir a los salones de Palacio para que se lleve a cabo la ceremonia de la Procuraduría General del Estado, denominado Procuraduría del Futuro, que no es otra cosa que un cambio de modelo de gestión con miras a conseguir mayor eficacia en el trabajo de litigios en defensa del Estado ecuatoriano. Esto se lo hace con un préstamo del BID, cuyo representante estuvo aquí presente. Firmó el presidente de la República y algunos altos funcionarios del gobierno y del Estado. Y en este marco, el Contralor General subrogante Carlos Río Frío se refirió a la investigación de los denominados Pandora Papers, que lo está haciendo en dos tiempos. El primero, que hace relación a la investigación de paraísos fiscales, y el segundo al informe de bienes patrimoniales del presidente de la República. Estos estarán listos hasta la primera semana de diciembre en el un caso y hasta enero del próximo año en el segundo caso. Lo dijo así el Contralor General subrogante. Son dos exámenes especiales. El uno, que es de los paraísos fiscales, esa es la primera semana de diciembre, hasta la primera semana. En lo que es declaraciones patrimoniales, yo creo que nos vamos hasta el mes de enero del próximo año. Nosotros estamos pidiendo y solicitando toda la información que corresponde sobre las inversiones y los valores que han sido invertidos en paraísos fiscales. Estamos solicitando las certificaciones y la información básicamente que nos presentó el presidente de la República, que dentro del proceso de auditoría es el procedimiento normal que se le pide al auditado a fin de que presente toda la documentación. Nosotros hacemos una validación y verificamos con cruce de información de otras fuentes. Con eso nosotros hacemos el análisis, se concluye el estudio, se elabora un informe y salen los resultados que tengan que salir. Y según la orientación del informe, en cada uno de los casos se procederá al archivo o para remitirlo a la Corte Constitucional, según ha dicho el Contralor General subrogante. Es nuestro informe hasta esta hora. Sigan ustedes, compañeras, en los estudios. Amigos, muy buenas tardes.